Consolador, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios mío, en esta hermosa tarde nos preparamos para celebrar un culto para la gloria tuya. Dios mío, celebrando la vida de una mujer valiente, Señor, que echó manos a la vida eterna. Y que ahora, Dios mío, tendremos que despedirla como una mujer valiente, como una madre que supo enfrentar las dificultades y las pruebas de la vida, pero que tú, Señor, le diste la fortaleza hasta el último momento de su vida. Padre glorioso, te ruego que esta alabanza, Dios mío, lleven un mensaje a los corazones de cada persona. Que la reflexión de tu palabra, Señor, aliente los corazones, Dios mío, de cada uno de nosotros. Padre glorioso, toda la gloria y todo el honor te lo damos a ti, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres clemente y compasivo. Padre glorioso, gracias a ti, Padre bendito, toda la gloria para ti, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y mi cuerpo de levantada a la presencia de Jesús, mi Salvador, en la esperanza de todo cristiano que ha vivido en medio del dolor.
con Cristo mi Señor me fui a vivir. Ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo de que un día moraría ya con Él. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el hombre y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna y resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor. Para siempre será el Consolador. Ya me la voy a llevar. Mirad. Mucho Lario. Hola. Bueno, Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Ahora queda a la disposición de la familia la hora de la salida. Que Dios me lo bendiga y que el Espíritu Santo le dé la fortaleza que necesita en este momento. Amén. Dios me lo bendiga a todos en esta hora. Te voy a hacer llorar.
quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas el entierro de doña Victorina Larios se dirige a la ciudad de Pasaquina, donde vamos a darle el último adiós, acompañado de todos sus hijos, sus nietos, sus hermanas, sus sobrinos, amistades y familiares, que en estos momentos acompañamos el entierro de nuestra gran amiga, conocida cariñosamente como Toyina Larios. Ahí quédate.
yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás. Sepultar el cuerpo de nuestra querida hermana Victorina Larios, una mujer valiente, esforzada. El Señor, pues, nos dio esa fuerza de voluntad que lleva las luchas y pruebas, y ella siguió adelante. En esta hermosa hora, pues, estamos, pues, bendiga a toda la familia. Sé que como hijo, como familia, uno no tiene palabras en estos momentos difíciles. Pero el Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, nos da la fortaleza que necesitamos. Y solamente Él puede dar la fuerza para salir adelante. Sé que el Dios Todopoderoso, el que hemos creído, es grande y poderoso, y no hay otro como Él. Quiero leer la palabra del Señor. En este momento vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 14. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias te damos a ti, Dios mío, a todos sus hermanos, a todos los familiares. Dios mío, te ruego que les bendiga y les dé la fortaleza en este momento. Padre glorioso, tú eres grande y compasivo, y a ti, Señor, elevamos esta oración pidiéndote, Señor, tu santa fortaleza en este momento de dolor. Oh bendito Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea Dios. Para terminar,
es la última vez. No. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. En nombre de la familia Larios, en nombre de sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus sobrinos que han acompañado en la vela y ahorita en el entierro, muchas gracias por haber acompañado a la familia Larios y darle el último adiós en estos momentos a mi Toyina Larios. Gracias en nombre de la familia Larios por haberlos acompañado en estos momentos. Cerrado nunca y estar mirando
mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera yeah.
Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo, oh, 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 y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, Dios te ha llamado para estar. Te extrañaré, tenlo por seguro.